Señor, abre mis labios. Adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los
Espíritu Santo.
tu nombre, Señor. Contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y Isaías, desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Yeah.
avisando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Vamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Interceda por nosotros, Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, con esa tierna nuestra llegaría, en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos para dejarnos mirar por ella, para que ella mire estos corazones necesitados del amor, de la misericordia del Señor. Pidamos que ella sea quien nos ayude a decirle un sí verdadero a nuestro Dios, al Dios por quien vivimos y somos. Pidámosle a ella que nos tome entre sus brazos, nos cubra con su manto y podamos ir seguros caminando hacia la casa del Padre. Hoy los invito a orar, como lo hacemos todos los días a esta hora, por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Los bienhechores de la Basílica, del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, pidamos al Señor que los asista. Pidamos también por nuestros peregrinos que hoy nos acompañan, el Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría. Hoy vienen a rendir su homenaje de amor, su ofrenda de fe, a encomendar su trabajo, su familia, sus casas, sus intereses. Pedimos por todo lo que ustedes traen en su corazón. Abrámonos al Señor y que Él sea quien nos consuele con su providencia de amor. Nos unimos también hoy a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío aquí en México nos siguen continuamente para unirse a nuestra oración. Con humildad, pues, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo,
Oremos. Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y, ahora como siempre, estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y los seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Adiós, mío.
aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una tentación es siempre buscar un lugar superior, acomodarse en un sitio muchas veces más grande que el de nuestras propias fuerzas, porque no es un sitio de precedencia únicamente, sino es el del poder. Debemos de tener en cuenta que a veces queremos más y más y más, y no nos saciamos. ¿Por qué? Porque no buscamos el servicio, sino buscamos servirnos. No buscamos dar, sino solamente recibir. No buscamos tener misericordia, pero queremos que todos nos traten con misericordia. El buscar los primeros lugares no es solamente en una fiesta. Hoy hasta lugares reservados hay y nos colocan. No es eso, es la circunstancia más profunda, porque este evangelio podemos entenderlo en la última cena, cuando Jesús se levanta y lava los pies a sus discípulos, el primero, y nadie tenía ninguna oposición de que fuera el primero. Él se levanta y se pone a lavar los pies a los discípulos. Cuando Pedro: no, tú no me lavarás los pies a mí, oye, eres el primero, espérame, deja que haga esto, si no, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa este sentido? El mismo Señor
lo va a manifestar en esta última cena. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Los lugares dentro de la sociedad, dentro de una familia, los lugares dentro de un trabajo, de una escuela, esos lugares en donde nos vamos colocando, debemos de hacerlo con amor. El problema es ese. Tenemos que servir, pero no servimos con amor. Tenemos que servir y no hay alegría en nuestra vida. Tenemos que servir, e insisto, más bien queremos servirnos. Por eso queremos un sitio por arriba. Queremos buscar otros lugares. Esto nos debe de hacer reflexionar. ¿En qué lugar estoy? ¿Y cómo estoy sirviendo en este lugar? ¿En este sitio en el que me encuentro? ¿En este puesto en el que he sido colocado? ¿Qué estoy haciendo? San Pablo hoy nos lo insiste. Yo quisiera estar ya en el cielo, pero mi trabajo todavía está aquí en la tierra. Tengo que servir y lo voy a hacer con alegría. Estoy sirviendo a Cristo. Para mí la muerte es una ganancia, pero mientras tengo que luchar aquí en esta vida. Mientras tanto tengo que estar comprometido, estar actuando y hacerlo por Cristo, en el nombre de Cristo. Esta circunstancia que se realiza dentro de una comida, un fariseo invita al Señor a comer. Y el Señor en esta comida nos pone una enseñanza muy profunda, la enseñanza del amor y del servicio. No olvidemos, lo mismo hizo en las bodas de Caná. Se puso a servir al que estaba desatendido, al que tenía necesidad. Claro, ahí viene la intercesión de nuestra madre, la intervención de ella y esa gran enseñanza, hagan lo que les diga. Y hoy que nos dice el Señor, pónganse a servir, no a buscar puestos que no pueden cumplir, pónganse a servir y a servir con amor, con alegría. En una palabra, ámense como yo les he enseñado. En la última cena, en esta comida, en las bodas de Caná, el Señor nos habla, nutrirnos de su palabra y de su Eucaristía para servir con alegría. Pidámosle a nuestra madre, que vino también a poner su servicio en esta patria. No es un servilismo, ojo, y en esto quiero concluir. No vino a ser nuestra sirvienta, sino nuestra madre. Una madre que sirve con amor. Una madre que se involucra en las necesidades de su familia. Una madre de amor sensible. Una madre que nos trae la misericordia de Dios. No nos invita a ser servidumbre, sino amarnos como hermanos, amarse como yo les he enseñado, nos insiste el Señor. Bueno, hoy pidámosle a nuestra madre, la gran discípula, la gran misionera y nuestra madre y maestra, pidámosle que ayude a nuestro corazón a decir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Vamos a ponernos de pie, a elevar nuestra oración a Dios, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen. Encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres y digamos con fe, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Todopoderoso,
que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres. Oremos. Te rogamos, oye. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos peregrinos del Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María de Guadalupe y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y del gozo, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hijo sacerdote José Luis Guerrero y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Espera en mí, oh Padre, y adiós.
Oremos. Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorra con alegría los caminos del Evangelio hasta que alcance aquella dichosa visión de paz de la que ya goza la Virgen María, tu humilde esclava, eternamente gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.